Mi nombre es Ruth Belén Hermosa Vera. Soy de la ciudad de Paraguarí, tengo 25 años. Soy profesora superior en danza paraguaya y española y también soy licenciada en marketing y publicidad. Yo inicié con la danza a los 4 años de edad y mi mamá me llevó a la academia para poder desarrollar, ¿verdad?, mi relacionamiento con las personas, para perder la timidez, ¿verdad?, que era lo más característico de la edad, ¿verdad? Y bueno, entonces empecé en la Academia Marta Luz bajo la dirección de la profesora Miriam Miers de Galeano. En el momento de iniciar con Bailarte, lo primero que yo me puse a pensar fue dónde podría ser, ¿verdad? Y busqué, el primer obstáculo que tuve fue eso, ¿verdad? El lugar, el local, porque yo no tenía un local propio. Entonces, como aquí en la ciudad no teníamos tampoco así un espacio amplio que me podría servir, me puse a buscar hasta que llegué a encontrar un salón que estaba acorde a lo que yo necesitaba. Ese fue el inicio, ¿verdad? El inicio de Bailarte. Y en el momento de iniciar con las clases ya regulares, ahí yo me di cuenta de que sí iba a funcionar mi emprendimiento. Yo tenía, ¿verdad?, ese miedo, como cualquier persona, ¿verdad?, que empieza, tenía ese miedo de que no pueda funcionar, porque ya había otra academia con más trayectoria, había otros elencos, ¿verdad?, que tenían bastantes alumnas, y por ejemplo el elenco municipal. Entonces, ese fue el miedo que yo tenía, ¿verdad?, que no me funcione en el momento de que yo estaba empezando. Porque en el momento de que yo habilité las inscripciones, no tenía muchas inscriptas. Yo habilité un mes antes de iniciar con las clases. Entonces, yo pensaba que no iba a tener éxito. Pero el día que iniciaron las clases, ahí fueron apareciendo gentes que se querían inscribir y llegaron madres que querían inscribirle a sus hijas, y fue ahí que me di cuenta de que sí iba a poder y que iba a funcionar. La mayor satisfacción para mí de ser emprendedora es poder contar con un espacio propio que pueda ser útil, ¿verdad?, a la comunidad, porque el estudio está abierto para todas las personas que quieran practicar baile, no solamente personas que quieran seguir académicamente, porque tenemos ya el reconocimiento del ministerio, ya pueden seguir académicamente también, pero no solamente está dirigido a esas personas en específico, también para todas las que quieran venir solamente a bailar. Tengo en mente participar de festivales folclóricos a nivel nacional, a nivel internacional. Todo eso, ¿verdad?, ya con mi grupo, con mis alumnas. Es una alegría inmensa también ver, ¿verdad?, que ellas disfrutan al máximo la práctica del baile.